La letra de la canción. Vamos a decirlo todo como iglesia una vez más, ¿sí? Bien dicho. Fiel y bueno, Dios eterno. Amén. Gracias te damos, Padre, por esta mañana preciosa. Preciosa mañana, Señor. Bello domingo que nos has regalado una vez más. Para poder decir, como dijo Laura, con libertad, tú eres nuestro Señor, te podemos alabar, te podemos glorificar, Señor, aún públicamente, la congregación reunida. Es una gran bendición, Señor. Te pedimos discernimiento en estos tiempos difíciles para poder caminar a la luz de tu palabra y poder ser fiel testigos de tus promesas y de tu bendición. Oro en el nombre de Jesús para que cada persona que hoy se ha acercado hasta este lugar y los que nos estén mirando por algún otro medio sean bendecidos con tu presencia de tal manera que puedan comprender las Escrituras. Quiero bendecir cada familia que se ha reunido, quiero bendecir cada hermano y hermana, cada persona que se está uniendo a este lugar a través de los medios o presencialmente, para que sean bendecidos sus hijos, su familia, su matrimonio, su ministerio, su llamado. Todas las iglesias del Paraguay, del mundo entero, especialmente la iglesia perseguida, sea guardada y bendecida. Y que hoy, Señor, podamos entender profundamente lo que tú quieres para nosotros y vivir de una manera tal que te agrade. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te honramos, te bendecimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo un verdadero cristiano debe de vivir? ¿O un cristianismo práctico? ¿O cómo demostrar ser un verdadero cristiano?
¿Por qué? Porque así se llama la prédica, el cristianismo práctico. Porque en tiempos de tanta confusión como vivimos nosotros, escuchen, porque esto tiene el hilo con lo que recién dije. En tiempos de tanta confusión, donde el cristianismo ya es cualquier cosa, el cristianismo hoy en el mundo es cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa, como religión, cualquier cosa. El relativismo entró con todo, inclusive en las Biblias de estudio. Tenemos teologías de todo tipo para el gusto del consumidor. Tenemos teología de la prosperidad, teología liberal. Y la última más aberrante de todas y la que más fuerza está trayendo es la teología LGTBI, que busca avalar un estilo de vida moral sexual absolutamente contraria a los dictados divinos. Este libro nos encausa, Santiago, de vuelta a un cristianismo real. Hermano, si vos encontrás en la Biblia apoyo para la homosexualidad o para el movimiento LGTB, ya quiere decir que la Biblia, hermano, está preparada para que lo interprete y diga cualquier cosa, cualquier loco, y haya gente que le crea. Porque pocas cosas podrían ser tan claras en la Biblia como su condición moral sexual desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y le encontraron la vuelta, que el original, que la historia, que la apertura, que la filosofía, envolviéndote en un mundo absolutamente tenebroso, haciéndote creer que estás en la verdad, estando totalmente alejado de la palabra de Dios. A mí me parece muy práctico estudiar este libro. No solo por lo que mencioné, sino también nos enseña a vivir en medio de tribulación, de persecución, con una fe sólida y llena de frutos. Tal vez hoy acá ustedes y yo no vivimos una tribulación como vive, como dijo Laura, en Turquía, una persecución en países musulmanes o hindúes. Tremenda la persecución y la violencia. Pero sí estamos siendo perseguidos intelectualmente, socialmente. Y Santiago nos enseña a vivir en medio de un mundo así. A mí me aplomó mucho leer este libro. A nivel mundial, el cristianismo es la religión más perseguida por lejos comparado con todas las demás. Lo persigue abiertamente el hinduismo, el budismo, el islam, por supuesto rechazada teológicamente por el judaísmo, pero en Occidente, nuestro sector, Europa, Estados Unidos, América Latina, Australia, Canadá, está siendo perseguida de esta manera, está siendo difamada, falsamente tildada como arcaica, retrógrada, discriminatoria y como la religión de los ignorantes y débiles, brutalmente perseguida por su doctrina y valores morales. Y en medio de un mundo así, el libro de Santiago salta como una luz, como un norte, esa es la palabra, como una voz de esperanza, coherencia, justicia y credibilidad. Su enseñanza es tan práctica, sólida y llena de autoridad, toca temas muy poco populares. Ya le advierto, son temas poco populares. ¿Cuáles son esos temas, pastor? La necesidad de controlar nuestras palabras, el de no adular míseramente a los ricos y poderosos, y la urgencia de mostrar nuestra fe más con hechos que con palabras. El comentario sobre este libro de la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: Santiago refuta la noción de que ser cristiano equivale a simplemente aceptar unas cuantas verdades espirituales sin experimentar un cambio de conducta o de manera de pensar. Santiago confronta varios asuntos en los cuales el comportamiento debería reflejar la fe cristiana. Analiza la soberbia, la discriminación, la avaricia, la lujuria, la hipocresía, la mundanalidad y la calumnia. Santiago usa varias analogías para mostrar de qué manera la fe se manifiesta en buenas obras. Por ejemplo, compara a los creyentes con árboles frutales que solo pueden dar frutos según su especie. El libro hace énfasis a las buenas obras, sirviendo así como una guía sumamente práctica para la vida cristiana. Eso dice el comentario de la Nueva Traducción Internacional, me pareció demasiado interesante, especialmente donde dice que el ser cristiano equivale, no equivale simplemente a aceptar unas cuantas verdades espirituales,
sin experimentar un cambio de conducta y de manera de pensar. Para mí eso es clave. Y lo que me inspiró a mí como pastor, a mí, esto hablo de título personal, a predicar y a estudiar este libro este mes, porque no es un libro largo, tampoco lo vamos a estudiar muy profundamente porque sería meses y yo quiero hacerlo de manera práctica, es el intenso deseo de influencia que tenemos los cristianos en la sociedad. Y anhelamos, tenés que ser influyente, tenés que liderar, tenés que influir, tenés que brillar como una luz. Eso escucho mucho yo en las prédicas, en los círculos cristianos, ¿verdad? Ellos dicen que tenemos que influenciar, ser sal y luz, ganar almas, liderar, inspirar, extender el reino de Dios, y todo esto está bien. No estoy en contra. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Y como una revelación personal, en este tiempo que estuve leyendo mi Biblia, estuve meditando en estos días de descanso, muchos creen, por ejemplo, que lo que cité se logra así, siendo famoso. Vamos, no, pues si a vos todo el mundo te conoce, ya terminan de otra manera. Entonces ya vas a influenciar en el mundo. Otros te dirían, tenemos que tener un mensaje atractivo y elocuente, me han dicho. Si es líder, atractivo, mensajes menos, más inspiradores, te dicen. Que el mundo reciba más eso que solamente dar con un palo. Está. No confrontes con verdades fuertes en tu prédica, me dijeron. Habla de temas bien apetecibles y necesarios, por ejemplo, del éxito, de la tristeza, la alegría, de la conquista y todas esas cuestiones. Y luego, cuando ellos llegan ya más privadamente, los grupos areños, ahí sí habla claramente de la palabra de Dios. Es otro consejo, por ejemplo, que yo he escuchado. No confronte. O logrando alcanzar poder político, inclusive metiéndonos en política o estando cerca de poderosos, o teniendo grandes recursos económicos y estando cerca de los influyentes. Pero ¿sabes qué, hermano querido? Como una revelación me di cuenta que la Biblia dice otra cosa, totalmente otra cosa. Jesús dijo en Mateo 5, 13 al 16, donde habla de ser sal y luz, o sea, referentes inspiradores, dice en el versículo 16. Ya conocéis la historia. Vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, no se esconde la luz bajo un almud. Ya conocen. Cierra con esto Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo va a ser impactado por nuestras buenas obras. La buena obra, el servicio a los demás, la ayuda a la comunidad, al necesitado, al enfermo, al pobre, a la educación, al trabajo, a la proyección de la gente, a quitarles de la calle, como lo hizo el cristianismo histórico. Eso hace que el mundo respete e incluso diga gloria a Dios por esta iglesia o por esta gente. Es por eso fundamental el trabajo social. La predicación de la palabra viene con autoridad, pero delante del mundo, la ayuda al necesitado, al prójimo. Actívate, perseverantes, la ayuda que estamos brindando a la gente, los barrios bajos, lo que se está haciendo, lo que hicimos Navidad, Año Nuevo, en la zona de Cateura, Tablada, la obra misionera que enviamos a Mozambique, por ejemplo, a través de esta congregación, que se ha hecho y se sigue haciendo. Esas son las obras que hacen que el mundo pueda decir, esta gente tiene peso. El verso es claro, es muy claro el verso. No dice que el mundo glorificará a Dios por nuestra elocuencia, o por el tamaño de nuestro edificio, o por salir en los medios, o tener mucha participación en las redes, o por estar cerca de poderosos, o candidatarnos para cargos públicos. Aclaro que estas cosas en sí
No está mal, no está mal ser político, no está mal tener un auditorio importante, no está mal salir en los medios. De hecho, muchas de esas cosas nosotros lo hacemos. Estamos en los medios, estamos en una fuerte presencia en las redes. Pero creer que eso es lo que nos va a dar autoridad e influencia verdadera, no. Es una herramienta, pero el bagaje de autoridad viene con las buenas obras que el mundo mira y glorifica a Dios por ella. Jesús dijo, para que vean vuestras obras y glorifiquen a Dios. Por eso que nosotros alzamos la obra social por las redes sociales. Algunos hermanos se enojan, que tu mano derecha no sepa lo que es tu izquierda, me dicen, ¿verdad? Pero eso es para, de manera personal, no institucional. La institución pues tiene que rendir cuenta. No sé si me explico. Es un informe, le pedimos un recurso, ustedes nos dan y le informamos y testificamos. La iglesia, más que el Señor, representa a Cristo. Ahora, si yo hago sonar trompeta, el pastor Emilio Agüero, y yo llego así, quito mi billetera y ahora sí, y le tiro plata a los pobres, ahora sí. Y la, qué bueno el pastor Emilio, qué bueno que soy, eso sí. Pero si como institución decimos, la iglesia, más que el Señor, estuvo entregando quita allá, estuvo entregando, estuvo allá. Ahora sí que con el tapaboca, más anónimo imposible, lo oye, son los voluntarios, y nadie más puede sobrar. Ya está con tapaboca o no se le ve. Pero quiero que entiendan. El mundo glorificará a Dios cuando vea un verdadero servicio humilde y de carácter cristiano. Esto nos enseña el libro de Santiago. Vamos a estudiar. Esto es cuatro domingos. Espero que en esos cuatro domingos seamos transformados. El verso 16 de la versión NTV que leí dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Esto nos enseña Santiago casi como ningún otro libro del Nuevo Testamento. Y el verso 1 nos dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Qué dice aquí? Él nos dice, ¿quién escribió el libro? Santiago. ¿A quién escribió? Y ya nos da una luz del por qué escribió, porque hay una motivación. Santiago le escribe ¿a quién? A las 12 tribus, o sea, a judíos conversos a la fe en Cristo, que estaban, ¿qué cosa? Dispersados por todos lados. ¿Por qué estaban dispersados? No, era porque era enero y todos fueron de vacaciones, unos están en Cancún, otros están en Río, otros están en Fo, otros estaban en... No, estaban siendo perseguidos, exiliados, muertos por su fe. Los judíos en dispersión. Fueron perseguidos y se dispersaron por todo Medio Oriente y Asia. O sea, le escribe a gente que está sufriendo. Así que si alguien está sufriendo, lea el libro de Santiago para su consuelo. Ahora vamos a leer del verso 2 al 18. Voy a leer la versión Reina Valera, porque también voy a usar la NTV de vez en cuando. Dice el 2 al 18. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador y la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En estos versos podemos ver claramente la diferencia entre las pruebas santas, que es la primera sección. Miren, miren su Biblia. Del 2 habla: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis diversas pruebas. Esas son pruebas santas. Y otro grupo de pruebas que aparece en el 1:13, cuando alguno es tentado o cuando tiene una prueba, no diga que es tentado de parte de Dios. Y esto es importante aclarar. Prueba es una cosa, tentación es otra cosa. Jesús dijo: líbranos de la tentación en el Padre Nuestro. No dijo: líbranos de las pruebas, porque pruebas vienen de Dios y son necesarias para la purificación de nuestra fe. Pero la tentación viene del diablo. Una prueba, por ejemplo, es una situación difícil que estás viviendo, de algo que vos no lo buscaste. Puede ser el dolor por la ingratitud de una persona amada. Puede ser una enfermedad que te vino sin que vos lo hayas buscado. La muerte de alguien muy amado antes de tiempo. Un quiebre económico que no lo buscaste, una estafa, causa dolor, incertidumbre. Y vos te das cuenta que nada de eso es fruto de un pecado tuyo. Esas son pruebas y Dios las permite. La tentación es, por ejemplo, una situación que te tienta a pecar. Voy a poner el típico ejemplo: cuestiones morales. Por ejemplo, si una mujer o un hombre, no importa, vamos a poner una mujer a un hombre o viceversa también, un hombre o una mujer, me empieza a tentar en la oficina, ponerle una mujer, yo como varón voy a hablar, una mujer me empieza a tentar en la oficina y me doy cuenta que me tira onda y a mí me activó algo. Eso no es de Dios, no es que Dios le envió a esa mujer para tentarme a mí, no. Eso el diablo permite, usa la concupiscencia para destruirme. Solo poner otro ejemplo: el entrenador del gimnasio y el torturador. El entrenador te produce dolor. El entrenador te dice: más fuerte, vamos, otro. Ay, me duele, profe, dale, seguí, te duele. Pero no te está torturando, te está ocasionando un dolor que te va a hacer crecer o mejorar. Su fin es que mejore, no que empeore. Pero el torturador, ¿qué? Por el placer nomás, te va a cortar algo, te va a golpear. No le interesa a él que vos estés mejor. Al contrario, disfruta estando vos peor y disfruta el dolor tuyo. Esta es la diferencia entre tentación y prueba. Pero voy a ser un poco más profundo. La primera parte que vamos a estudiar ahora, cortito, son las pruebas que Dios permite. Pruebas santas, también se le dice. La tentación es la segunda parte que también lo vamos a desarrollar. La primera es prueba de Dios. La segunda, tentación del diablo. Santiago nos dice: cuando os halléis en diversas pruebas. No dice cuando os halléis alguna vez en diversas pruebas, sino cuando os halléis. ¿Qué significa esta diferencia? De que a lo mejor hoy no todos estamos pasando por pruebas. Pero hay una cosa segura: todos pasaremos por pruebas. Y lo hemos pasado, o lo estamos pasando, o somos conscientes que en algún momento alguna prueba vamos a pasar. Entonces Santiago te quiere explicar algo profundo, pero muy profundo. Te quiere decir qué vas a hacer cuando te toque la prueba. ¿Qué vas a hacer? Hay varias actitudes que podemos tener ante el dolor. Vamos a hablar de las pruebas santas. Hay varias actitudes. Podemos rebelarnos. Eso dice Hebreos 12:5. ¿Podemos leer, por favor? Un libro antes nomás, Hebreos 12:5. Así es la palabra de Dios, al leerla también ya va tocando nuestro corazón. Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige diciendo:
Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vamos a tomar esta parte. En primer lugar, podemos rebelarnos. Otra cosa que acá encontramos, podemos desalentarnos o ceder a la presión. Esas son dos reacciones que podemos tener ante la prueba, ¿sí o no? El tercero podría ser una especie de fatalismo que nos lleva a pensar que Dios nos abandonó o no nos interesa más. El primero es, esto no puede ser. Me dejó de la fe cristiana. Se rebeló, apostató. Otro se desalienta, cree, no deja de venir a la iglesia, pero está totalmente desanimado. Esa es la mayoría. Y el tercero es fatalismo. Esto es lo que Dios determinó para mi vida. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Esto ya no va a cambiar. Yo nací luego para sufrir. Otro que es muy peligroso es la actitud de murmurar o quejarse de las pruebas. Y sobre esto nos advierte Pablo en 1 Corintios 10:10, que dice que Dios hizo perecer, dice, a los que se habían quejado. Primera de Pedro, 1 Corintios 10, me río nomás porque está duro esto, porque entre todas las cosas tal vez lo que a la mayoría a lo mejor nos cuesta es no murmurar o quejarnos cuando nos tenemos prueba, aunque sea nuestro corazón, no queja. El más espiritual se queja en su corazón y te dice, estoy bien firme, y en el fondo, a mí, ¿por qué me tienen que tocar si yo soy tan bueno? Bueno, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bueno, vos quiero que te evalúes. Yo me evalué también y, bueno, no te voy a contar mi resultado, pero Dios me habló. La otra opción es la autocomiseración y llorar nuestra miseria amargándonos, y lo peor, amargándole a todo el mundo. ¿Verdad? Esa también es otra condición. Entonces, ante la prueba puedes reaccionar con revelación, me revelo, ceder o desalentarme, ser fatalista, murmurar o autocomiserarme. Ese también es un clásico, ¿eh? Como decimos nosotros los paraguayos, a lo mejor la gente en el extranjero no va a entender, ay, sin yaranga yo. O sea, en guaraní significa pobrecito yo, pobre yo, ¿verdad? Que todos tenemos a lo mejor mayor o nivel, menor nivel, inclusive como un arma de captar la atención de la gente inconsciente a veces, o de ser admirado, o de cubrir carencia. La autocomiseración tiene muchas cosas profundas en el carácter de una persona. Pero una opción más sabia es la que quiero que todos tomemos, es dejarnos ejercitar en las pruebas de la vida y dejar que Dios nos forme y nos quite mejores personas. Hebreos 12:11 dice, 12:11, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, cierto. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que, vos a lo mejor como cristiano puedes decir esto, mira, el lunes empiezo el gimnasio y ya pasaron 60 lunes y se nota. Pero cuando Dios te dice, te voy a meter en el gimnasio, ahí no hay que el martes te diga, no te pude meter en el gimnasio porque no apareciste. No, él se va a ir, el personal training va a ser. Ahí te va a caer, en tu cama, en tu casa, en tus vacaciones. Cuando Dios dice, a este le voy a empezar a probar. Hermano, miren, no tengan miedo ya. ¿Cuándo ya fue? Todo fue. Yo le veo la cara a la mayoría. Bueno, media cara le veo a la mayoría. Y la mayoría han pasado. O sea, ese también es nuestro tema. Cuando nosotros sufrimos, creemos que nosotros más sufrimos y vemos el Instagram que todo está feliz. Y no es así, gente. Yo conozco gente que hace su foto en el Instagram y yo digo, qué matrimonio bendecido. ¿Cómo que yo como pastor no puedo tener este matrimonio? Digo yo. O le veo a una mamá, por ejemplo, con sus hijos, Zoom de clase en casa y así. Y los niños. Y yo digo,
yo soy un pastor y no puedo ser así, digo yo. Y después vino la consejería. Y el día que alzó esa foto, casi se divorció. El día que alzó esa foto, la vecina le denunció por grito y maltrato infantil. No es que sea muy hipócrita, pero no sé, no estamos para mostrar nuestra miseria en las redes, tenemos que mostrar la mejor cara, lo mejor. Pero el punto más es esto, más allá de la broma. La gente está sufriendo, no soy el único. Y tal vez muchos sufren mucho peor que vos. Y ya sufriste ya. Pasaste ya cosas difíciles. ¿Superaste o no superaste? Está pasando. Lo vas a superar. ¿Y vas a pasar? Sí. Pero también lo vamos a superar. Esa es la vida. Y cuando nos muramos, nos iremos al cielo. Y ahí sí que se acabó todo en serio. Gloria a Dios. No habrá llanto ni dolor. Acá lloran todo el mundo y vos te reías ya. Así dicen los judíos. Cuando la sabiduría de la naturaleza, dice el judío. Cuando nace, el único que llora al bebé y todo el mundo se pone feliz. Y cuando muere, el único que está feliz es el muerto, pero todo el mundo llora. Porque según los judíos, bueno, un pueblo también muy, de mucho sufrimiento, cuando elimina el mundo, lo ya entra llorando. Porque ya sabe, lo ya más o menos todo lo que le va a pasar. Más o menos. Bueno, un pueblo duro, ¿eh? Un pueblo que vive en guerra ininterrumpida y en persecución. Pero cuando te morís, te vas a la presencia de tu Creador y vos sos el único feliz, todo el mundo llora. Bueno, el verso 2 al 8 que he leído ahora, lo que te está hablando sencillamente es de el principio de las motivaciones principales por el cual escribió la carta, el sufrimiento humano. Nos enseña cómo lidiar con el sufrimiento. Los dispersados estaban sufriendo mucho, los judíos dispersados. Estaban siendo perseguidos, exiliados, saqueados, muertos. Él pide que tengan gozo y su fe no falte en medio de la aflicción. No le dijo, los mejores tiempos están por venir, o no le dijo, reprendan la obra del diablo, no le dijo, Dios restituirá todo lo que perdieron. Les alentó a no perder la fe, a mantenerse firme, a que su gozo no dependa de las circunstancias. A seguir creyendo que aún en medio del dolor Dios está haciendo una obra grandiosa. David es un ejemplo del hombre conforme al corazón de Dios. Su salmo en gloria y exaltación y otro momento, mi cama está mojada de mis lágrimas. No sé si alguien alguna vez lloró al punto tal que su almohada tenía que cambiar porque se llenó de humedad. Esos son llantos de dolor por motivos emocionales, personales, sentimentales, económicos, de salud. Pero Dios está haciendo algo contigo. Él está por encima de tu dolor. Su propósito se va a cumplir. Y cuando vos pases por esa etapa, le vas a glorificar. Síguele creyendo. Dice, ¿a quién le escribe? A gente que perdió a su hijo en la arena de Roma. A gente que perdió todos sus bienes. Gente que perdió su familia. Dios está haciendo una obra grandiosa, le dice. De una manera muy pura y bíblica. Los creyentes sí creemos que los mejores tiempos están por venir, porque Dios es bueno y aún ante la muerte podemos decir que nuestra eternidad estará presente. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo pasado, ni lo porvenir nos librará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es una promesa. Esta es una gran promesa. Nada, ni siquiera la muerte misma nos separará del amor de Cristo Jesús. Es por eso que creemos también que Dios nos restituirá todo lo que el diablo nos quitó, porque dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Galardonador, diga premiador de los que le buscan, según Hebreos 11:6. Y a todos nos dará, según nuestras obras, en el cielo. Creemos también que Dios mismo reprenda al diablo de la vida de aquellos que viven con fe en medio de la aflicción. Lo que no creo es que se usen esas frases como un modo triunfalista, exitista, con una visión humana, carnal, lleno de galardones humanos, como se suele usar. Y tenemos que ser claros con esto. Dios no está aquí tratando de agradarnos y darnos todo lo que queremos. Él quiere salvarnos y formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y miren que Dios es bueno, ¿eh? A pesar de lo que hemos pasado. Santiago dice que la fe es probada, y es probada para ver si es genuina. Ahora vamos a ver si tu fe es genuina. Sí, cierto. Hace años que venía a la iglesia, cierto.
apoyás con tus bienes, ¿cierto? Era maestro bíblico o lo que fuera, ¿cierto? Pero ahora, aquí vamos a ver si tu fe es genuina o no, porque muchos retrocedieron ante la prueba. Nunca más. Y otros, yo les veo, incluyo a algunos de ustedes, y este que es el mejor grupo de los cuatro, hay acá alguno que metió en la pata hasta acá. Pasaron problemas hasta acá. Y la encontraron en la iglesia. Yo casi creo que ellos dicen, traté de sufrir, no pude, más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Porque el último lugar que querés ir por una iglesia después de la decepción que sufriste, con Dios, con la gente, con tu familia. Pero ahí está, te felicito. Solo se puede saber que una fe genuina en la prueba y en el dolor. No hay otra manera. Yo le busqué la vuelta para ver si puedo entrar en ese grupo. ¿Qué otra manera hay de probar mi fe de verdad que no sea con dolor? Yo no lo encontré. Ahí se desarrolla ¿qué cosa? El amor, la humildad, la longanimidad, la templanza. Hasta los no creyentes reconocen que las pruebas producen carácter. Charles Kettering, por ejemplo, que era un gran empresario norteamericano, decía: los problemas son el precio del progreso. Quiero progresar, así que no me traigan más buenas noticias. Las buenas noticias me debilitan. Quiero problemas, necesito formar mi carácter. Este no es cristiano. La Biblia nos enseña que Dios está por encima de nuestros problemas. Él tiene el control de todo. Incluso Dios podría permitir problemas que persistan a lo largo de nuestra vida. El apóstol Pablo rogó a Dios 3 veces, quítame esa aflicción. ¿Y qué le dijo el Señor? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te bastará mi gracia. Porque Pablo dijo, la situación que yo estoy me mantiene humilde. Ayer leí una frase que me sorprendió, más de quién lo dijo que de lo que dijo, porque lo que dijo también me sorprendió. Mike Tyson. Le dijo un periodista, está mirando las redes, ¿qué quieres, Mike? ¿Sabes qué dijo él? Quiero mantenerme humilde en todo tiempo, digo. Gloria a Dios, dije yo. Porque Dios no necesita darle mucho chachá al humilde. Yo quiero ser humilde todo el tiempo. La paz viene con la sumisión a la voluntad de Dios. Tengo paz, sé que Dios tiene el control. Muchas pruebas que Dios permite en nuestra vida son quitadas cuando hemos terminado de aprender de ellas. Y Santiago alienta a tener sabiduría. Y si no la tenemos, pedirle a Dios para comprender el propósito de esa prueba. Muchas veces ante las pruebas adoptamos perspectiva a corto plazo. No solo lo mandan así. Estoy en una prueba, me vino una mala noticia, surgió una situación difícil, esto va a durar poco. Esa es la perspectiva natural de todos. Y Dios dice, no, capaz que dura a mediano plazo, a largo plazo. A Pablo le dijo, Dios le dijo, que te baste mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando vos sos débil, entonces sos fuerte. Como más o menos diciéndole, si yo no te tengo así, vos te me vas todo. Santiago alienta a tener sabiduría y a entender el propósito. Leo este último y termino este tiempo para hacer un llamado. En los versos 9 al 11, parece que no se entiende Reina Valera qué es lo que dice, pero acá esta Biblia, que es la NTV, que compré para leer porque me encantó su forma de, me entiende, todo tipo de gente me entiende. Reina Valera, a mi hijo le leo y tengo que explicarle cada palabra. Ciñe tus lomos, mi hijo, le digo yo. No vendas tu primogenitura por un plato de lenteja, le dije la otra vez en un colegio a los alumnos. No entendieron qué es lo que dije. Pero acá dice Santiago, en el capítulo 1, versículo 9 al 11, dice, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios les ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios les ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae, desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. ¿Qué es lo que significa esto? Nos habla de que no nos quejemos ni no nos jactemos, porque a veces el pobre se quiere quejar.
yo soy pobre, no tengo nada. Y el rico se quiere jactar. Yo tengo todo, yo todo puedo, todo, mi capacidad me lleva a donde me llevo. Entonces pone un equilibrio. Pobres, alégrense que Dios les escogió y le hizo más que el presidente de los Estados Unidos, si vos mirás espiritualmente. Son hijos de Dios, un escogido para la salvación eterna. Vos entender realmente lo dura la vida y tu galardón será grande en el cielo. Porque las cosas no te han sido fáciles acá. Ricos, no se jacten, que regulen, bajen el ego humano. Porque todo lo que tiene va a desaparecer. ¿Cuándo? O puede ser en tu vida misma o después de morir. Te morí y todo lo que tuviste, ¿a quién quedará? Dice Eclesiastés. ¿Para qué tanto esfuerzo? No te jactes. Hoy tenés, mañana no. Pon un equilibrio. Esto es sabiduría de vida. Y luego viene con la tentación, la segunda sesión, las tentaciones del diablo, pecaminosas. Te expliqué que las pruebas son una cosa y las tentaciones son otra. Pero deja en claro, Santiago, que Dios no tienta. El diablo se vale de nuestra naturaleza caída y rebelde para producir en nosotros codicia. Esa codicia o concupiscencia, una vez que la dejamos germinar en nuestra mente, da luz al pecado, o sea, el hecho concreto, y ese hecho una vez concretado da a luz la muerte. Y desde el Edén el ser humano quiere echarle la culpa a otro. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, y así nosotros constantemente le queremos responsabilizar a otro por nuestras caídas. Sí, pastor, yo soy nervioso porque mi esposa es muy insistente. Todos tenemos excusa. Y la tentación es de esta manera. Vos vas mirando algo en las redes, ¿verdad? Y ya sabes ahí inmediatamente que hay algo que no tenés que entrar a mirar. O mirar mucho. O alguien te escribe. Hola, muñeca, te pone un tipo. Y vos sos casada. O al revés. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te pide amistad a una chica y vos mirás, no sé quién es. Y... ahí ya sabes ya vos, ya sabes ya vos. Pero ahí empieza a maquinar la concupiscencia. ¿Qué me tiene malo? Por fin alguien que admira mi belleza, mi marido nunca lo me dice que soy linda. Y tal, ¿sabes? Dos, tres días, empecé a argumentar en tu mente, ¿por qué poder responderle? Al... ¿qué tal preciosa? Yo como hombre le escribo a una mujer. Hola, me dice la otra. ¡Plin! Así nomás. No vaya ni me pues, no, pero quise ser educada, pastor. No, 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 no. O viceversa. Una chica así con su... y te pone, hola, churro. ¿Qué tal? No, no me digas así, pastor, yo soy un caballero. Aparte quería evangelizar. No, deja que Cristina le evangelice. Pásame su nombre y Cristina le va a llamar. Ella no va a tener ninguna tentación, ni la otra. No. Cristina está firme que para evangelizarle a todas esas chicas que quieren ser tu amiga en las redes sociales. Y después que empezaste a tejer argumentos del por qué no está tan mal, y luego se concreta. Entonces el Señor te dice, sé responsable de tus actos. Sé responsable de tus actos. Es una sabiduría de vida. Eso te va a librar de muchas cosas en la vida. En un mundo de tanta maña, de tanta excusa, de tantas justificaciones, esto no es popular decir. Sos responsable de tus actos. Sabes muy bien cómo te vestís, sabes muy bien lo que mirás, sabes muy bien lo que hablas, sabes muy bien lo que escuchas. Sé responsable, cortá lo más pronto posible. Ahora, cuando yo, ¿por qué? Porque Jesús dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos primero. Y después dice, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Claro, pues yo primero tengo que pensar antes de matar, antes de adulterar, tengo que justificar primero el acto. Estoy hablando a cristianos, el mundano ni piensa. Huevo de áspide, dice, huevo de serpiente, dice. Y cuando nuestra fe está débil, la concupiscencia gana. Por eso dice al principio, que nos falte tu fe, que nos falte tu fe.
¿Qué tipo de muerte puede darme la concupiscencia? ¿La muerte de la fe o la vida espiritual? Muchos cayeron. ¿La muerte del llamado o ministerio? Muchos han retrocedido. A mí me da mucha pena ver gente que era ministro de primer nivel en iglesias, hoy están totalmente en el mundo. La muerte del matrimonio, la muerte de la salud, la muerte de la economía, de la libertad, de la familia, de la conciencia, porque nos cauterizamos, e incluso la muerte física misma. Es bien sabido que el pecado acarrea todas estas cosas, y allá el último, los responsables somos nosotros, y daremos cuenta de nuestra manera personal. Termino con esto. Santiago, capítulo 1, versículo, escuchen, esta es la parte clave, en dos minutos tengo que dar. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia en su criatura. ¿Qué significa esto? Que Dios, por su voluntad, nos hizo nacer, nacer de nuevo. ¿Por medio de qué? De su palabra. Hoy, pura vida salió de este lugar, porque prediqué la palabra de Dios. Y esto hace que el muerto resucite. Estando muerto en delito y pecado, yo le di vida en Cristo Jesús, dice la palabra. Y dice, fuimos renacidos por medio de la palabra de Dios que permanece para siempre, dice la Biblia. Por eso digo para mucha gente, a lo mejor en las redes sociales o alguien acá hoy, yo no soy cristiano, dice. Podés serlo a través de la fe en Cristo y nacer de nuevo, una nueva criatura para salvación. Puedes ponerte en pie, por favor. Padre, yo te doy gracias por este grupo precioso que hoy se ha congregado, y he dado tu palabra, Señor, que tu palabra sea recibida con humildad en nuestro corazón. Y aquellos, Señor, que no tengan a Cristo aún como su Salvador, pido en el nombre de Jesús que entiendan que tú les vas a renacer por medio de la palabra de verdad que ha sido predicada hoy, y que reciban a Cristo como su Señor y Salvador en una oración sencilla de fe, abriéndole su corazón y su vida al Señor Jesús. Te doy gracias, Padre, y despido a este grupo de personas en bendición. Han oído tu palabra, han recibido, Señor. Espero que vayan a leer Santiago y que tú aún le des más revelación, Señor, especialmente a aquellos que están pasando por prueba y tribulación. Les bendigo y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me llevas al desierto y hablas a mi corazón, me enseñas tus promesas, me vuelvo dependiente de tu voz, me vuelvo dependiente de tu voz. Como un padre me corriges y me muestras el error, amado de mi alma, tu bandera sobre mí es amor, tu bandera sobre mí es amor. Te revelas cual cordero y león, como el Dios en lo imposible, como el Dios en lo imposible. Revelas cual cordero y león, como el Dios en lo imposible.
cuando está. Dios en lo imposible obrando estás.